Director, productor y guionista, Emilio Martínez Lázaro ha puesto su sello en las más taquilleras películas del cine español, como Ocho apellidos vascos o El otro lado de la cama, entre otros títulos destacados de la cinematografía de nuestro país. Nacido en Madrid, Martínez Lázaro abandonaba sus estudios de ingeniería industrial para dedicarse al cine. Tras ejercer como crítico cinematográfico en diferentes revistas, decide dirigir su primer trabajo, el cortometraje Aspavientos. A este le siguieron otros cortos como Camino al cielo o Amo mi cama rica, una comedia escrita por Jaime Chávarri, con quien un año más tarde codirigiría su primer largometraje, Pasteles de sangre. Fruto de otra colaboración, en este caso junto a Elías Querejeta, Emilio Martínez Lázaro creó la película Las palabras de Max, cinta ganadora del Oso de Oro en el Festival de Berlín y uno de sus trabajos más aplaudidos. Los 80 serían igualmente una década de lo más prolífica para el madrileño, que realizó para la televisión las series Escrito en América, junto a José Luis Cuerda, y La máscara negra, además de telefilms como Todo va mal. En 1986 regresa a la gran pantalla con la que muchos consideran su mayor obra, Lulú de noche, una película con Imanol Arias, Amparo Muñoz y Antonio Resines encabezando el reparto. Fue ya en la década de los 90 cuando llegan los títulos Amo tu cama rica, secuela de uno de sus primeros trabajos que protagonizaría Ariadna Gil, los peores años de nuestra vida y Carreteras secundarias, pero sin duda fue en el año 2002 cuando el madrileño presentó una de las películas más conocidas y aplaudidas por el público de nuestro país, El otro lado de la cama, que se convirtió en el film español más taquillero del año y que galardonada además con numerosos premios nacionales e internacionales, como la Biznaga de Oro, el premio del público en el Festival de Málaga. Ella daría lugar a su secuela, el musical Los dos lados de la cama. Dos años más tarde estrena Las 13 rosas, largometraje que narraba la historia de 13 jóvenes asesinadas durante la Guerra Civil por un crimen que no cometieron y que conseguía 14 nominaciones en los premios Goya, aunque finalmente se alzaba con 4 estatuillas. Emilio Martínez Lázaro ha dirigido la película hasta ahora más taquillera en la historia del cine español, Ocho apellidos vascos, una comedia escrita por Borja Cobeaga y Diego San José, consiguiendo repetir el efecto que comenzó con El otro lado de la cama. Vamos a recordar unas imágenes y unas pinceladas de esta intensa trayectoria de nuestro homenajeado de hoy. Thank you.
comprometido con el asunto de la independencia y eso. Pero eran otros tiempos, cuando Franco era así. Pero hoy en día, andar con lo de la cara de borroca tan en serio, Luis, chico, no sé. La Semana de Cine de Medina del Campo entrega el Roel de Honor de manos de la alcaldesa Teresa López y como reconocimiento a una trayectoria larga, rica y variada a Emilio Martínez Lázaro. Bueno, muchísimas gracias. Pues nada, en primer lugar, muchas gracias a la alcaldesa y a la Corporación Municipal, a Emiliano y al Festival de Medina, al público y al pueblo de Medina, que son los que hacen posible la continuación del festival y su continuidad a lo largo de tantos años, ya es el 28 aniversario. En fin, todo un éxito de festival. Y este premio, que la verdad es que me hace mucha ilusión, porque dar un premio a toda una trayectoria pues es algo especial. Y esta tarde en la rueda de prensa me hacían una pregunta que me ha hecho pensar bastante. Me han dicho, bueno, ¿y qué significa cuando un premio se da a toda una trayectoria? ¿Cuál es la conclusión que se puede sacar? Y la verdad es que la conclusión que se puede sacar, pues en mi caso es ninguna. Lo he pensado. He pensado que podría decir yo como conclusión una frase brillante de algo así. La realidad es que la realidad es mucho más complicada. O sea que, en cuanto al tema profesional, no cabe duda que he tenido, y no puedo decirlo de otra manera, una trayectoria muy agradable quiero decir, muy, muy exitosa. O sea que he tenido éxitos, he tenido fracasos, pero he hecho el trabajo que quería, cosa nada sencilla en el caso del cine, y bueno, pues he llegado hasta aquí, he llegado ya a una cierta edad que yo calificaría de bastante venerable, y sigo en activo y sigo haciendo películas y tengo proyectos y lo seguiré haciendo por lo menos mientras pueda. Pero, ¿cómo resumir eso en una frase? Pues es que tenía que acordarme de toda la gente que me ha ayudado, que es mucha, y de muchas otras variables que tiene la vida, que no solo son hacer películas, aunque haya sido mi vocación y lo que yo he querido hacer siempre y lo que he conseguido por suerte. Pero ya digo que no se puede decir, ahora pues por lo tanto el resumen de todo esto es
Pues no, no hay resumen. Desgraciadamente, la vida es una cosa muy complicada que va desarrollándose en medio de muchísimas vicisitudes y no todas son cinematográficas, por supuesto, ni podrían serlo, ni es deseable que lo fueran. Entonces, lo que nos quedamos es con el montón de imágenes que he visto, un poco así resumen de algunas de mis películas. Y esperando a ver, he llegado a tener lo que más, por lo menos en mi caso, y yo creo en todos los casos de todos los directores, lo que más deseamos, que es el contacto con el público. Yo lo he tenido de una manera muy generosa, especialmente en algunas de mis películas, y en las que no lo he tenido, pues quiero pensar que es que no ha habido suerte, pero lo podría haber tenido con una mejor promoción o algo por el estilo. En fin, es verdad, son consuelos. Pero el haber llegado a tanta gente, a tantísima gente, y haberme acercado a ellos y haber entablado contacto a través de la pantalla, no es algo que de lo que yo pueda prescindir, desde luego, en mi vida y no prescindo. Sencillamente lo contemplo dentro de una cosa mucho más compleja, que es la existencia entera y de muchas otras cosas. Y aún así, para la próxima vez que me den un premio para toda la carrera, procuraré pensar una frase brillante que resuma todo. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo? A mí sí que se me ocurre una frase, tres palabras. Es un honor, un orgullo y un placer tener en Medina del Campo a Emilio Martínez Lázaro, sin ninguna duda.